aquí sigo, hermosas, poniéndome disque bella, ¿verdad? Pero la muchacha, como lo está haciendo, me va a dejar muy bella, como las estrellas. Así que ustedes saben que la belleza cuesta. Llegué a las 9 de la mañana y esto es muy tardado, pero bueno, hay que darnos de vez en cuando un día de descanso, un día de venirnos a relajar, un día de venirnos a ponernos bellas. Porque todas las mujeres somos bellas, así que no hay que descuidarnos, ¿ok? Gracias. ¿Quedó bien bonito, va? Sí. Ahí está el pelo. El cambio de look, ¿cómo ven? Irene hermosa, la belleza puesta. Estuve mucho tiempo aquí, pero ¿cómo quedó? Miren, bien bonito, bien padre. Así que vámonos a comer. Hola, hola, feliz miércoles. Venimos aquí llegando a Walmart. Vamos a comprar agua, sodas, cosas que van faltando en la casa. Ya ven que habíamos ido al mandado, pero falta leche y eso. Lo demás, pues gracias a Dios, ahí todavía hay. Miren qué bonito todo lo del verano. Ay, me encanta este color como salmón y lo amarillo. Ya viene todo, las plantitas y los asadores y todo. Miren este, qué hermoso color. Así que, ¿ese te gusta, flaca? No. ¿Blanco con negro, no? No, pero el diseño no. No. Los de la entrada, los que estaban ahí. O los rayados. Ya. Yeah. Bueno, vamos. Vamos a ver qué vemos. Hola, feliz miércoles. No las había saludado, aquí ando. ¿Ya me extrañaban? Bueno, yo sí ya las extrañaba, pero al rato les voy a subir un videito y pues anduve un poquito ocupada ahí, haciendo unas cosas y les tengo una sorpresa. Al ratito en un videito les voy a contar. Y pues sí, andamos aquí en el Walmart, hermosas. Vamos a... Va a comprar Vane algo para el perro. Y yo voy a comprar unas cosas ahorita que ocupo. ¿Sí hay, flaca? Huesos no. Y fui a hacerme mi pelo, hermosas. Me encantó, estoy enamorada de mi pelo. Ya me hacía falta, ya tenía que ir. Y pues ya saben que mi estilista siempre me lo deja bien bonito, me gusta mucho. Y pues, como ven, Walmart, hermosas, no es el que está cerca de mi casa. Es otro que venimos y no sé, está muy tranquilo, no hay tanta gente. Bueno, no tiene nada de malo la gente, sino a veces allá donde yo vivo se llevan muy rápido las cosas y luego no las encuentra. De aquí, como no hay tanta gente, pues sí hay. Entonces lo que vamos a ver. Ah, ya viene la playa. Ya todo lo de los trajes de baño. Y los traigo un recorrido. Porque a muchas les gusta. Y dicen, Nancy, llévanos a las tiendas. Y como ahora tenía que venir aquí a Walmart, hermosas, a comprar unas cosas que me faltan, dije, me las voy a llevar. Frío. Oh, vamos primero acá, ¿verdad, flaca? ¿Qué vamos a llevar? ¿Dónde está lo de la fruta? Oh, quería cilantro. Y pepinos. A ver, ¿qué surtillo? Oye. Muchas cosas. ¿Qué para qué? Wow. Voy a llevar dos bolsas de camarones. De estos. También ricos. También ricos, también buenos. Estamos midiendo las gorras, le digo, ¿qué tal es? ¿Está fea, está flaca? No, se mira bonita. Bien. ¿A ti no te gustan las gorras, ¿verdad, flaca? No, me desespero. ¿No me miro muy curiosa? No. ¿No? ¿Se te mira? Sí. Es que a todas no se les mira, a mí no. Hoy la Vane, la claridad, dice, es que no a todas les queda la gorra. Dice Vane. No, unas parecen patos. ¿Patos? No, sí se ve bonita esta. Me gusta. Es que tengo unas en la casa que he comprado, hermosas, pero me quedan como muy grandes. Se me bajan hasta abajo la así. La verde. ¿Qué dicen? ¿Qué? Sweet. All is get lost.
Oh, no, no te quieres perder. Oh, mira, no. La rosa. La de Coffee. La King. No, esa está bonita. No sé, pero está como... Oh, esa está bonita. No es lisa, esa trae una manita. Esa Be Happy. Como ven, está bonita. Ah, les digo que tengo varias en la casa, pero hagan de cuenta que me quedan grandes y aunque las apriete se bajan así para abajo y no, no me gusta. Por eso van a que sea esta bonita. Así que aquí andamos. Déjenme a ver cuál me llevo. Unas cosas. Según falta una cosa y otra cosa y te vienes trayendo otra. Aquí llevo, porque no había encontrado piña, y llevo más pepinos. Y llevo unas bolsas para hacer unas ensaladas para una noche no cenar tan pesado. Y también llevo para hacer un pollito a la plancha ya con la ensalada. Y como les digo, quería pepinos. Y también llevo jícama y cilantro. Y unos refrescos que me faltaban. Cero. Dos hamburguesas y una cero. Para no engordar. No se crean, ya saben que es broma. Como quiera comemos. Vamos saliendo. Ya vamos saliendo aquí del Walmart, hermosas. Ay, viene uno por unas dos cositas y le echas y sales con 10 cosas. ¿Cómo pasa si nunca les ha pasado, hermosas? ¿Verdad que sí? Digo, ay, nomás falta esto, nomás falta el otro y ay, no, qué show. Pero bueno, ya vamos, o voy aquí al banco y luego ya vamos para la casa, a hacer unas cositas en la casa. Pero aquí andamos, feliz miércoles, bendecido, pásensela muy bien, cuídense mucho. Y pues al ratito, no sé si le hacerles un en vivo o en otro videíto. Para decirles una hermosa sorpresa, porque estoy inmensamente feliz. Una felicidad que no puedo con ella. Así que al rato, ahí les voy a comentar qué está pasando con Nancy Santos. ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde? Apunte la chancla. Con una bebida de Starbucks, porque traemos mucha sed. Ya está así el calorcito. Está fresco, pero... Y mala, tú ya la descontinuaron. Tan loca. Acá dice, sign discontinue. Nembe, puro pedo, yo ni vi nada. Pinche Vane, fíjense, como saben que me encanta la Dragon Ring. No, es que a veces que descontinúan unos, pero la tuya no, ya se quedó. Bueno, déjame ordenar. ¡Vane, es una tóxica! ¿Qué creen, hermosas? Todo lo que decreta Vane pasa. No todo. No todo. No hay Dragon Ring. Dijo Vane, no va a haber y no hay. Ahora me tengo que esperar aquí porque están ordenando para salirme de aquí. No, hombre, está Vane. Se apagó la cámara. Yo creo que me falta cargarla, hermosas. Me salí, pensé que estaba cargada. Ahorita voy a llegar a cargarla. Pero pues no, ya me voy a salir. Miren, nos tenemos que salir de aquí de la fila porque no hay. Y es nuevo, según vinimos a este, porque es nuevo. Y no tienen el Dragon Ring. Y pues Vane iba a pedir un... ¿Qué ibas a pedir? Caramel frappuccino. Un frappuccino de caramelo, pero dijo Vane, pues no hay tu agua, así que no, mejor vámonos. ¿Y si no tienen en el otro, man? No, ¿es en que el siempre otro les falta algo? Allá también. No sé para qué hablan. Sí, encontré mi agua, hermosas, en otro Starbucks. Miren qué rica. Hoy, no, hombre, traía mucha sed y miren, ya casi... Bueno, lleva la mitad, pero bien rica. Voy a acomodar todo. Acá y la andamos poniendo sodas y aguas y ahí me anda dándole una acomodadita. Y vamos a darle una limpiada. Ahí tenemos todo afuera. Hoy es jueves, hermosas. Y miren, acabo de agarrar la cámara. Van a decir, ay, Nancy, tú nomás grabando comedera. Bueno, ya saben que aquí se cocina mucho. Y me puse a hacer unas cosas en la computadora. Y hagan de cuenta. Y dije, no, ya me voy a poner a hacer la comida porque ya se llega la hora. Y miren, estoy... Pues, ¿qué más, no, que no comamos? Hoy la Vane dice, pues, ¿qué más, ni modo que no? Dice Vane, ay, no, ma, ¿por qué te pones a hacer chiles rellenos? Esto es muy cansado. Bueno, pues ya le avancé. Oye, más tardado que los tamales, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a poner a la Vane que los enharine y yo voy a batir el huevo. Pero miren, hermosa, así me dice, oye, Nancy, ¿pero qué de chiles haces? Si son bien poquitos. Ok, a mí la comida recalentada no me gusta, hermosa.
Pero créanme que los chiles puedo comer 3 días y soy feliz. La verdad, me encantan, sí. Hice 2, 4, 5, 6, 7, 9 grandes. Al rato le hablo a mi hijo para que venga a comer un chile relleno. A él también le gustan mucho. Y miren todos los que hice, 10 chiquitos de queso. Queso fresco. Y miren qué rico. Así que ahorita voy a batir el huevo a ver qué tal quedan. Miren nomás. ¡Ay, qué rico! ¿Saben una cosa? Para las personas que no me conocen o si ya les he dicho, mi favorita comida son los chiles rellenos, la comida mexicana. ¡Wow! Me encantan. Así quedó, así me quedó el huevo batido. Miren, hermosas, ni se cae ni nada. Miren, miren. Ya se Ahí. cae. Dice la Vane, donde se te caiga esta. Vane decreta todo. Ahora vamos a echarle lo que son las yemas para que quede amarillito. Hermosas, pues miren, yo bien guapa aquí. Miren todos los chiles rellenos que hice. Dice la Vane, qué friega. Le digo, sí, son muy complicados los chiles rellenos, hermosas, pero pues. Hay que hacer la comida con amor, dedicación para la familia. Hice 9 grandes, grandes de picadillo con papita. Hice 10 chiquitos de queso y aquí tengo arroz. Miren qué rico me salió el arroz. Así que le echo siempre un chile para que agarre sabor. Así que pues ya está todo, hermosas, ya está para el ratito comer. Y pues sí, así que miren, ay oh, no, a mí me encantan los chiles, huele tan rico y me salen bonitos, ¿verdad? Las personas que vean ahí que le eché un cascarón al aceite es para que no se les requeme, se les requeme como quemar el aceite y porque a veces se quema mucho y sale muy oscuro el huevo y a mí no me gusta, a mí me gusta así que salga bien clarito el huevo y pues sí, así que para esos, para las personitas nuevas, porque me han preguntado que por qué le pongo un cascarón de huevo cuando los voy a freír, es por eso, hermosas, para que le salga así el ampreado del huevo bien clarito, así que qué rico, miren, ay, no, hombre, Nancy, te aventaste, qué rico, ay, papá. Hola, hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Hoy es viernes, y la Nancy lo sabe. Ay, vámonos a la pachanga, ¿cuál pachanga? Andamos acá. ¿Qué creen, hermosas? Hoy es viernes y vengo a la lavandería a lavar la ropa. Vengo a lavar la ropa porque ustedes saben que todavía mi lavandería está en remodelación. Hace muchos años solo vine una vez a la lavandería, hermosas, pero todos los años que tengo aquí no había venido. Tengo muchísimos años que no vengo, que no había venido. La vez pasada, la semana pasada ya vinimos y ahorita otra vez. Y pues sí, hermosas, Es la así. tercera vez, ¿no? O la tercera, ¿verdad, flaca? Sí. Sí, pero lo que les quiero dar a entender que de años, años, años nunca había venido a una lavandería pública. Ya nos acostumbramos. Sí, se siente, le digo, a ver si hago un en vivo ahorita porque está emocionante. Porque, ¿qué creen, hermosas? Miren, traigo ya todo el garreral y jabón y todo en los canastos. Se siente padre porque acabas más rápido, hermosas. Aquí le echas varias lavadoras y están grandotas y no, hombre, ya nomás doblas. Pero estoy viendo que no hay mucho parqueo, no hay. Ma, yo creo que esas puertas no abren. Sí, ya sale un señor, mira. Oh. Es que no se parqueamos porque no hay parqueadero, estacionamiento. Mira, ya ves, sí, sí abren. Y le digo Tengo. a Vane, hay que estacionarnos cerca para los canastos tan pesados. Así que ahorita, hermosas, hoy pasamos aquí a Wendy's, vamos a comer porque yo hice unas vueltas temprano, hermosas, y no había comido. Y le digo a Vane, ¿sabes qué? Vamos aquí por a Wendy's, donde venden hamburguesas y nuggets y todo, a comer porque, no, hombre, nos desmayamos, hermosas, la verdad. Oigan, ya está un frío y ahí traigo el otro suéter y la chaqueta. Pero ahorita me lo voy a poner porque también en la lavandería, ay, es bien brumoso andar acá con, pareces oso de por sí. Estoy esponjada y luego la chaqueta esponjada, pues no. Entonces, que tengan un bonito viernes. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. Gracias por tanto cariño. Y miren, ahí anda mi pelo. Van a decir, ay, Nancy tan chiflada. Pero es que no crean que hay que se los estoy presumiendo ni nada. Lo que pasa es que me gustó tanto, hermosa. Así que estoy emocionada. Me gusta mucho mi pelo. Así que bueno, que tengan un bonito viernes. Pásensela muy bien.
échenle muchas ganas y pues voy a bajar todo. Bueno, vamos a comer y lo bajamos todo y ahorita a ver si les hago un en vivo. Feliz viernesito, pásensela muy bien. Ayer hice bastantes chiles rellenos hermosos y hagan de cuenta que ahí quedó de queso y todo, y así que hoy no voy a cocinar. Así que nos vamos a ahorrar lo de la comedera. Bueno, como quieres, viernes también. A veces mi esposo también trae tacos y todo, pero no, ahí tengo mucha comida, así que no vamos a cocinar. Así que ahorita nos relajamos aquí en la lavandería, lavamos bien a gusto y a ver si les hago un en vivo. Así que pásensela muy bien, cuídense mucho. Feliz viernes, sonríale a la vida. Miren, me voy a comer una hamburguesa, está chiquitita. Bueno, es que en la cámara todo se ve grande, por eso me miro muy grande yo. La barra, una hamburguesita con un refresco y unas papas. Échale, papá. ¿No te la vas a acabar, mi mamá? ¿Vea que no me la acabo, no, Vane? Yo sí. Vane se queda admirada, dice que no me acabo nada, parezco niña chiquita. Cuando uno viene a la lavandería hermosa, ya valoras lo de tu casa. Bueno, pero pues es que ya ven que pues la remodelación. Así que aquí andamos, como ven. Pesado y lo estoy en un banquito hermoso porque está bien, se me ando desgreñando, estaba haciendo mucho aire, están bien altas. Vamos, voy a bajar en un banco. Acá tengo las botellas de. Este es Suavitel y este es el detergente líquido. Ya nomás vamos a ponerle. No, cold. Estamos aquí en la lavandería, hermosas, ¿qué creen? Miren, ya están las secadoras en chinga. ¡Ay! Para que esté todo bien limpiecito, de veras, hermosas. Ahora que vengo a la lavandería valoro mucho de que cuando uno tiene sus lavadoras en su casa, de veras es una comodidad. Bueno, gracias a Dios, bendito sea Dios, siempre las he tenido en mi casa. Bendito sea Dios, pero pues como hoy que hicimos una remodelación, pues lógico que pues se lleva tiempo y más que la estamos haciendo pues toda nueva, pues sí, es mucho tiempo. Pero bueno, hermosas, esperemos que pronto terminen, ¿verdad? Pero miren. Ya les hice un en vivo, hermosas, ya les hice un en vivo. Estuve solo un ratito con ustedes porque realmente ya estaban las lavadoras, ya todas estaban paradas para meterlas a la secadora y dije, no vaya a venir gente y pues las vaya a ocupar. Así que mil disculpas si las corté muy pronto del en vivo, pero era para también por si la gente ocupa las lavadoras. Yo sé que hay muchas aquí, miren, hay muchas, pero como quiera. Así que pues gracias siempre que me acompañan, estoy bien contenta y bien agradecida con ustedes. Así que ahorita nomás voy a esperar a que se sequen todas esas. Vamos a doblar, aquí hay mesas, miren, hermosas. Aquí tengo mis canastos, también traigo bolsas, de esas de bolsas para echar la ropa, y pues aquí voy a doblar ahorita la ropa. Miren, todas las lavadoras, ya vino un poquito de más de gente, así que vamos a acabar de lavar.